Te invito a conocer el saludo y la agenda de este día. ¡Hola! Chicos y chicas del sexto año de vida, papitos, mamitas y responsables familiares, promo 2021 de la Parvularia, bienvenidos al momento didáctico de Cantando Aprendo a Hablar. Les saluda cordialmente Miss Vilma. Es un gustazo poder estar con ustedes nuevamente. Vamos a enumerar las actividades que vamos a hacer en esta jornada. Lo primero que haremos es saludarnos a través de la canción que dice hola, 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 ¿cómo están? Para ello vamos a ocupar nuestras palmas y nuestras piernas. ¿Me acompañan a hacerlo? ¿Sí? Muy bien. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. ¡Aplausos para ustedes! Muy bien. Prosiguiendo con nuestra agenda, haremos el recorrido nuevamente por el poema y la canción del mes de marzo. Luego, reflexionaremos sobre el valor de la responsabilidad con ayuda de una frase. También aprenderemos algo de los juegos tradicionales del departamento de Sonsonate y de la comunidad autónoma del País Vasco con Miss Vanessa. Luego aprenderemos nuevo vocabulario en inglés con los comandos que ha preparado nuestra teacher. Después haremos nuestra actividad socioemocional. ¿Quién quiere jugar? Yo, también ustedes. Muy bien, lo vamos a hacer al compás de la canción La Saltarina. Detalladamente haremos luego el repaso de aquellos conocimientos que aprendimos la semana anterior y también haremos el tema para este día, el cual se titula Ejercicios Linguales. A continuación, jugaremos a preguntas y respuestas. Vamos a ver cuáles son aquellos conocimientos que los niños y las niñas aprendieron en esta clase. Para finalizar con nuestra despedida. Bien, habiendo enumerado cada una de las actividades que vamos a hacer, les invito a que me sigan y no se pierdan ninguna de ellas. Recordemos la canción y poema del mes de marzo. Ya llegó marzo con sus calores, los maquilis ya están en flores y las chicharras con sus guitarras, Semana Santa anuncian ya. Poema del mes de marzo. Yo soy marzo, mis señores, ya no soporto el calor. Alguien que tenga un helado, me lo envía, por favor. Yo soy aquí en las chicharras, le vienen a arrullar. ¡Qué calor más sofocante! ¡Me voy ligero a bañar! Aprendamos más del valor de la responsabilidad. Los niños y las niñas en la disciplina del cumplimiento de sus tareas ayudan a la elaboración y creación de un mundo mejor de oportunidades dentro de sus hogares y de los centros educativos. Conocemos algunos juegos tradicionales del departamento de Sonsonate y de la comunidad autónoma del País Vasco con Miss Vanessa. Hola chicos y chicas, en este espacio junto a Miss Vane vamos a recordar el departamento de El Salvador y la comunidad autónoma de España que representan nuestro momento didáctico Cantando Aprendo a Hablar con Miss Vilma. ¿Recuerdan cuáles son? No se preocupen porque las vamos a recordar. En El Salvador, el departamento que representamos es Sonsonate y la comunidad autónoma de España es País Vasco. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los juegos tradicionales que se realizan
en nuestro departamento de Sonsonate y en la comunidad autónoma País Vasco de España. Uno de los juegos tradicionales de Sonsonate es encostalados. Los materiales a utilizar son un saco o costal. El juego consiste en realizar carreras y, lo más importante, divertirse un montón. Uno de los juegos tradicionales de nuestra comunidad autónoma País Vasco es el juego de la soga. Este juego es muy divertido. Necesitamos una soga o cuerda, muchas personas con las cuales poder jugar. Luego tendremos que formar dos equipos. Los dos equipos tendrán que sujetar los extremos del lazo. Tendrán que alar con mucha fuerza y el equipo que logre mover al equipo contrario será el ganador. Muy bien, chicos y chicas, los invito a poner en práctica estos divertidos juegos tradicionales con su familia en casita. Ahora vamos con Miss Vilma, que tiene una clase muy divertida para cada uno de ustedes. Pongamos mucha atención. Aprendamos más con los comandos en inglés. I have a question. Tengo una pregunta. I have a question. I have a question. I have a question. May I go? May I go out? Significa, me permite salir. May I go out? Repite dos veces. May I go out? May I go out? May I go out? May I come in? May I come in? Cuando quieres entrar a un lugar, significa me permite pasar. May I come in? May I come in? May I come in? May I go to the bathroom? May I go to the bathroom? Significa me permite ir al baño o me deja ir al baño. May I go to the bathroom? 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 Nos divertiremos con nuestra actividad socioemocional. Ha llegado el momento de jugar con nuestra actividad socioemocional. Lo haremos al compás de la canción del video de La Saltarina, que es un video del canal de Cantando Aprendo a Hablar. ¿Listos y listas? Porque vamos a hacer muchos movimientos con la señora lengua. Música, maestro. Yo tengo en mi boca una lengua saltarina, que salta, que se asoma y saluda a su vecina. Salta así, salta así. Otra vez, salta así. Mi amiga algunas veces es algo copuchenta, sale de la boca y después comenta. Sale así, sale así, más afuera, por ahí. Le gusta visitar a su amiga la nariz. Ella sale y luego sube y conversan de París. Sale y sube así, sale y sube así, sale y sube así, sale y sube así. Oye, lengua, no exageres que me mojas la nariz.
Vamos al desarrollo de contenidos para hoy. En los presaberes, recordaremos que la semana anterior estudiamos el tema muecas faciales, ubicado en la página número 10 de nuestra libreta de Cantando Aprendo a Hablar. Con ello, aprendimos la imitación de las diversas muecas faciales para la expresión de nuestros estados de ánimo. Amiguitos y amiguitas, este día estudiaremos el tema ejercicios linguales, con el cual favoreceremos la coordinación, el alcance y la fuerza que debe de tener nuestra lengua. Estaremos ubicados en la página 11 y 12. Y las indicaciones para realizar el trabajo en la libreta es, primero imitaremos de frente a un espejo cada uno de los movimientos de la lengua por 5 veces. Luego colocaremos una pegatina cerca de la imagen que hemos imitado. Recuerda, es muy importante hacer los movimientos despacio, sin correr, y así favoreceremos que nuestra lengua pueda también divertirse y sentir cada uno de los ejercicios. La lengua es un órgano que está compuesto por 17 músculos pequeños. Es un órgano muy, muy fuerte, y en ella se encuentran alojados los receptores del sabor, llamados papilas gustativas, en las cuales podemos saborear lo dulce, amargo, salado, ácido y hasta picante. Por ello, la lengua es muy importante para cada ser humano, ya que nos ayuda también a la articulación correcta de las palabras, de las frases, e interviene en el proceso de la masticación y la deglución de nuestros alimentos. Es muy importante que nosotros podamos cuidarla siempre, haciendo un correcto cepillado e higiene bucal de la misma. Ejercicios con la lengua. Estos abarcan una diversidad de movimientos ideales para los problemas de lenguaje, en los que se ve afectada la articulación de algunos fonemas. Pueden realizarse giros con la lengua en todas las direcciones, estirar la lengua, llevarla al paladar superior, comer goma de mascar y tocar todos los dientes con la punta de la lengua. Y estos ejercicios son los que haremos a continuación. Te invito, amiguito y amiguita, a que te encuentres en el mejor lugar, cómodo, relajado y, si es posible, de frente a un espejo para que te puedas divertir. Amiguitos y amiguitas, vamos a iniciar nuestra clase. Para ello, vamos a seguir las siguientes indicaciones. Te invito a estar de frente a un espejo. Tú y yo vamos a imitar ejercicios de la lengua de frente a un espejo de preferencia. También vamos a seguir paso a paso las imágenes que se nos presentan en la libreta junto o con el apoyo del video que se nos proporciona desde el YouTube. También vamos a repetir o a buscar nuestro indicador de logro para esta clase, el cual es practica e imita la entonación, gesticulación y expresiones faciales. Y a continuación te invitaré a que imites 5 veces cada uno de los movimientos de la lengua. Al final vas a colocar una pegatina cerca de cada una de las imágenes que has trabajado. ¡Vamos! ¡Acompáñame a hacerlas! Ejercicio lingual número 1. Sacamos la lengua hacia abajo 5 veces. Abre grande y saca la lengua. Acompáñame. 1, 2, 3, 4, 5. Ejercicios linguales 2 y 3. Ahora sacamos la lengua hacia afuera y la vamos a mover en dirección derecha
e izquierda. ¿Vamos? ¿Lo haces conmigo, por favor? Sacamos la lengua y la movemos a la derecha y a la izquierda 5 veces. Lo hacemos. 1. 2. 3. 4. 5. Ejercicio lingual número 4. Llevamos la lengua hacia afuera en dirección de hacia arriba, como si vamos a tocarnos la nariz. Vamos a procurar hacer la lengua en punta para imitar o simular que queremos alcanzar nuestra nariz. ¿Se animan? Síganme. 1, 2, 3, 4, 5. Ejercicio lingual número 5. Levantamos la lengua en punta al interior de la boca, detrás de los dientes superiores, como si fuésemos a tocarnos el cielo de la boca. Abre grande, por favor, y haz conmigo el ejercicio, siempre repitiendo 5 veces. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5. Ejercicio lingual número 6. Vamos a hacer un círculo con nuestra lengua y vamos a lamer nuestros labios. ¿Listos y listas? Por 5 veces. Comenzamos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Bravo! Has hecho un magnífico trabajo. Es el momento de jugar a preguntas y respuestas. ¿Sabes cuál es la importancia de realizar los ejercicios linguales? Los ejercicios linguales son importantes para mejorar la articulación de palabras y de fonemas. ¿Puedes nombrar 2 ejercicios linguales que hayas visto en la clase de hoy? Uno de ellos es levantar la lengua como si nos tocamos la nariz, y el otro es sacar la lengua hacia abajo en punta. Amiguito y amiguita, ¿recuerdas cuál objeto usamos para realizar nuestros ejercicios de hoy? Ese objeto es nuestro espejo mágico. ¡Bravo, amiguitos! ¡Lo han hecho muy bien! Llegó la hora de decir ¡hasta luego! ¡Bien! Hemos concluido nuestra clase de este día. Lo han hecho genial. Son increíbles. Son todos unos campeones y unas campeones. Muchas gracias, papitos, mamitas y también los responsables familiares por estar allí apoyando a nuestros chicos en el desarrollo de cada una de sus tareas y de sus actividades. Les recordamos, por favor, suscribirse siempre a los canales de YouTube, al correo electrónico o a Twitter. Y también hacerles de su conocimiento que siempre vamos a estar ahí ante cualquier duda o cualquier comentario para poder ayudarles en este proceso de aprendizaje. Esto ha sido todo por ahora. Les envío, mis niños hermosos, un hermoso y fuerte abrazo, un enorme beso y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Cuídense mucho. El Señor me los bendiga.